to five I lose. If I fall in love with you, I'm gonna wind up with the blues. Apuesta mortal. I'm betting 8 to 5 I lose. 8 to 5 I lose. If I take a chance with you, and if my luck keeps holding true, the odds are 8 to 5 I lose. I've rolled the dice of love so many times before, and to me a broken heart ain't nothing new. I go to draw to an inside straight, and it's 1, 2, 3, 4. Oh, you mother jazz. 8 to 5 I lose. I'm betting 8 to 5 I lose. If I fall in love with you, and if my luck keeps holding true, then the odds are 8 to 5 I lose. 8 to 5 I lose. Step right up, folks. I'm giving 8 to 5 right over here. Quédense por aquí todos, volveremos, ¿de acuerdo? Volveremos en un momento. Estuviste genial. Estás preciosa. Te extrañaré. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Entonces qué? ¿No los veré otra vez? Por favor, para la Navidad faltan 3 meses. ¿Y quién sabe si vengan con nosotros, papá y mamá? Tú. Cuida a mi hermana. Estará segura, Frank. ¿Por qué Colorado? La nieve, árboles, el aire. No apostará. Sí, es cierto. No apostaré. Oye, no te atrevas ni a pensarlo. Te prometo que será la última vez. Por favor, dame 100. No, debemos ir a casa a empacar. Vamos. Tengo que hacer otra parada. Le debo a alguien $1,000 y no soy de los que se van sin pagar sus deudas. ¿Quién? Le debo a Rico. Oye, Rico. Creí que te irías de aquí con mi dinero. Claro que no. Escucha esto. Te daré la oportunidad de tener más. Te daré 2-1. ¿Qué dices? Ven acá. Créeme, ¿sí? Es por Entiéndelo, un ya se por lo favor. Dije. Apuesta, Al, pero solo 1,000. ¿Al? ¿Qué dices? No es peleador. Si caza a Fletch, lo aplastará como cucaracha. No hay que ser miedosos. Sí, por supuesto. Dame 5,000. No, es todo lo que hay. En 3 minutos serán 15,000. En 3 minutos pediremos dinero para una taza de café. La respuesta es no. Dámelos. ¿Qué, no te dejan? Apuesto 5,000 a Fletch. Enséñamelos. Oye, Fletch, ese tío tiene quijada suave. Te daré $1,000 por cada golpe que le des en esa quijada. Hazme caso y golpéalo ahí, ¿me oíste? $1,000.
Eso es. Sí. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah, levántate! ¡Así se hace! ¡Oh, qué pasa! ¡Eso es! ¡Es tuyo! ¡Acábalo! ¡Él va a ganar! ¡Golpéalo, campeón! ¡Puedes hacerlo! ¡Ya lo tienes! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué te dije? ¿Creíste que no le ganaría? Se suponía que ganarías hoy, Al. Salud. Ahora tenemos 15,000. ¿Nos vamos ya? Son 13. Le debo a Fletch 2. Escogieron mal momento para irse, Angelo. Tengo algo muy bueno a la vista. Siempre hay algo bueno a la vista en Las Vegas. Sí. Y creo que no tendrías oportunidad. Probablemente lucharías contra mí. No hay problema. Cierto. Es por eso que temes entrar al ring conmigo. Oye, ¿y mi dinero? ¿Solo tienes pavor de luchar contra mí? Está loco. Te diré algo. Ni siquiera tienes que vencerme. Si aguantas 10 minutos, tú ganas. ¿Por cuánto? Angelo, no. Ofrece. Dame el dinero. Cállate. Dame el dinero. Cállate. Trato hecho. ¿Por cuánto? 20. ¿Tienes los otros 5? Sí, los tengo. Eso espero. O tomaré a Isabela como garantía. Subamos al ring, Rico. Hoy es mi noche. ¿Por qué haces esto? Porque ganaré. ¿Estás loco? Has estado bebiendo y no has entrenado en meses. ¿Quieres dejar Las Vegas? ¿Ah? Dejémosla con estilo. Con 60,000 en el bolso. ¿Y cómo piensas ganártelos? Aposté 20 a 3 por 1. ¿Qué tal si perdemos? No te preocupes. ¿Qué está pasando? No sé. ¿Quién parece ahora? Que Angelo es el que sigue. ¿Crees que logres salir de aquí con vida, amor? Tranquila, ni siquiera me tocará. Me gusta.
Me debes 5,000. Te di todo mi dinero. Y creo que ya te tengo. Porque te dejo como garantía. ¿Me apostó? Disculpa. ¿Cómo salió? Bastante. ¿Fue bien. Fácil? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. Angie, ¿qué haces de vuelta aquí? ¿Puedo hablar contigo? Es todo, amigos. Gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. ¿Por qué diablos volviste? Dios santo. ¿Qué te pasó? Tuve una pelea con Rico. Oh, Angie. Y no es todo. Isabela me dejó. ¿Es alguna novedad? No. Esta vez es cierto. Lo eché a perder todo. ¿Y qué piensas? No sé qué pensar. Lo que sé es que no vendrá conmigo. Entonces búscala, es todo. ¿Y decirle qué? Dile la verdad. Sí, la verdad es que tenía 15,000 y los perdí. ¿15,000? Oye, está enfadada y probablemente fue con Doris a su casa, ¿de acuerdo? Sí. Tal vez tienes razón. Oye, gracias, Frank. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Tienes dinero? ¿Cuánto? Solo 1,000. ¿1,000? Sí tengo. Te lo devolveré. No te preocupes. ¿Es para apostarlo? Claro. Lo sabía. Iré al dragón. Oh, Dios. Angie. ¿Te importa si entro contigo? Es tu casa. Sí, pero tú ordenas. Angelo, ¿qué haces aquí? Quiero hablar con Isabela. No está. Sé que está aquí. Por favor, déjame hablarle, Doris. Angelo ya estaba en cama, dormida. ¿Dónde está? No lo sé. Debes saberlo. Pasas 40 horas a la semana al teléfono con ella. De acuerdo. Está con Rico. Fue a casa de ese asno. La orillaste a hacerlo. Lo hice, ¿eh? Sí, así es. ¿Quién es? Un amigo. ¿Dónde está Bill? Fue a San Francisco por un par de días. Y supongo que Bill te orilló a esto. No es lo que piensas, Angelo. ¿Entonces qué es? Oye, eso lo pasó. Sí, cierto. No se lo dirás a Vilo, ¿sí? ¡Angelo! ¡Angelo! Te agradezco que me llevaras a recoger mis cosas. No fue nada. Debiste dejar ese degenerado hace años. Solo creí que podía sacarlo de este lugar. No se cambia a una persona como él llevándoselo a un lugar diferente. ¿Es cierto?
Isabela, siempre creí que eras la mujer más bella sobre la faz de la tierra. ¿Crees que es gracioso? Bueno, te excediste. ¿Demasiado? Ah, solo algo. Sí, pues... es verdad. Gracias. Debo irme. No, quédate. No, me quedaré con una amiga. Tengo una habitación extra. ¿Puedes quedarte ahí? ¿En serio? Seguro. Sí. Sí. Hola, linda. Ángelo, ¿qué te pasó? Mal día. Llévelo. ¿Estás de banca? Sin crédito. ¿En dónde ganaría esa reputación, eh? ¿Dije algo sobre crédito? Es lo que leo en tus ojos. También te quiero, linda. ¿Cuál te gusta? El de rojo. Entonces, apuesto al otro. ¡Levántate, arriba! ¡Levántate! ¡Acábalo! ¿Qué tal, eh? ¡Bien hecho, sí, sí, sí! ¡Yo lo haría mejor! ¡Muy bien, acá arriba! ¡Eso es! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Tengo ese dinero en mi bolsa!
está bien, ¿no? Yo tenía razón. ¿Qué tal si peleo? Ninguno de ellos te vencería. Lucharé con dos de ellos. Pero me darás 3-2. Si yo gano, tendré un total de 5,000. Diablos, ¿qué pasa contigo? ¿Nunca podrías ganar e irte? Vamos, 2-1, tienes ventaja. Es una apuesta. Ahora regreso. Ángelo, soy Charlie, ábreme. ¿Quién es? Soy Charlie, Ángelo, ábreme. Son las 6. He estado llamando todo el día y tu teléfono sonaba ocupado. Claro. ¿Tienes algo para mí? Sí, tengo algo para ti. ¿Cuánto tienes? Tengo 5,000. Apuesta a los rebeldes a ganar. ¿Ya sabes qué hora es? Sí, ya sé qué hora es. Son las 6. Sí, y el juego empieza a las 7. Tienes una hora para apostar. Dios. Tienes que largarte. Debo hacer unas llamadas.
¿Qué pasó anoche? Oí que Rico fue el ganador anoche y que Isabela se fue con él. ¿De qué hablas? ¿Fue lo que oí? ¿Sí? ¿Oíste mal? ¿Lo hice? Sí, lo hiciste. ¿Dónde está ella? Discutimos. Pasó la noche con Doris. ¿Te venció? Sí. Eso pensé. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es mejor luchador? Es suerte. ¿Cuánto perdiste por eso? 15,000. ¿Algo más que desees saber? ¿Otra cosa? Oye, oye, tranquilo. Si eso te molesta mucho, no pregunto. Angelo, haz la llamada, ¿quieres? Te veré mañana. ¿Sabes qué hora es? ¿Qué es esto? ¿Semana de intolerancia? ¿Quieres mi dinero o voy a otro lugar? Hey, ¿quién habla de sensibilidad? Siéntate, solo pierdo contigo. Contesto, Johnny. Gracias. Oye. Esto es tuyo. Ey, ey, ey. Disculpa. Sé generoso con tu propio dinero. ¿Cuál es el problema? Son 10 dólares. Es demasiado. La puedes levantar de este lugar con 20. Eso es lo que me gusta de ti. Tienes clase. Faltan 5,000. Te faltan 5,000. Voy a dártelos. ¿Apostarás 15,000 a que ganan los rebeldes? Eso es una estupidez. Van a ganar. Lo siento en los huesos. Oh, no lo sé, Angie. Necesito esto, Grego. Te lo devolveré. ¿Eso crees? Estarás mañana con mi dinero. Estaré aquí a cobrarlo. Ey, ey, espera. ¿Qué pasó anoche? Gané. ¿Ganaste? Sí, sí, gané. ¿Hoy qué perdiste? Oíste mal. Tendrá mucha acción. Hay gran decisión por parte de los jugadores de Carolina del Norte, que hasta ahora han jugado débilmente y sin ningún control. Dominaron los últimos tres juegos, pero esto no significa. ¿No te falta nada? Ahora, ¿todo está bien? Sí. Gracias. Tal parece que los jugadores no tendrán ninguna oportunidad. Ah!
¡Acábalo! Oye, amigo, estás rompiendo mi radio. ¿Qué? Se supone que nos lo ibas a dar. Ahora tendrás que pagarlo. ¿Quieren dinero? ¿Eh? Le debo a un tío 5,000. Le debo a mi mejor amigo $1,000. Anoche perdí 15,000 y a mi novia. ¿Y quieren dinero? Aquí está su dinero. Oye, ¿quién te crees que eres? No puedes encerrarme aquí. Con permiso. Oye, ¿qué sucede? No vas a encerrarme contra mi voluntad. ¿Encerrarte? No estás prisionera. Eres mi invitada. ¿Ah, sí? Este gorila dice que no puedo salir. No es así. He pasado aquí 2 días y todo el mundo me mira como si fuera una pieza de museo. Una fina pieza de arte sería tu exacta descripción. ¿A dónde vas? Con mi estilista. ¿Qué tanto me ve? Ten. ¿Para qué? Para compras. Disfrútalo. No, gracias. Hazlo. No, gracias, no. De acuerdo. ¿Vendrás a la cena? Llévala donde quiera ir, Nick. ¿Hola? ¿Con Isabela, por favor? Ella no está. Habla Carlos. Tiene una cita hoy conmigo a las 11:30. Estoy un poco atrasado. Pregúntale si puede venir a las 12, por favor. Se lo diré. ¿Quién es? ¿Dónde está mi dinero? Algo pasó. Necesito un par de días. Así que necesitas un par de días. ¿Cómo no me lo pediste? ¿O solamente irías a cobrarlo? Lo pido ahora. Tú paga ahora. Ya te dije, no lo tengo. Necesito un par de días, es todo. A cualquier otro lo habría balaceado por la espalda. Pero a ti... Te esperaré. Sí. Te daré una oportunidad de pagarlo. Johnny necesita algo de ayuda. Su asistente está enfermo. Así que lo ayudarás. Vamos, Grego. Somos amigos. Lo somos. Créelo. Son solamente negocios. Y no me hagas cambiar de opinión. De acuerdo, lo ayudaré.
Bien. Hermoso reloj. Un lindo regalo de ti para mí. ¿Cierto? Vamos a trabajar. Debo hacer una parada. Yo iré contigo. Quiero charlar contigo. ¿Nos das un minuto? Claro, Angelo. Me llamas cuando estés lista. Escucha. Aguarda, Angelo. Si tuviera un dólar por cada vez que lo hago, sería millonaria. ¿Sabes qué pasa contigo? No, pero estoy segura de que eso dirás. No estoy aquí para decirte que regreses conmigo. Bien, porque sabes, no volveré contigo. No me respondas irónicamente. No soy ningún asno que esté tratando de levantarte. ¿Para qué viniste? ¿Para ver a Carlos? ¿Podrías escuchar mientras te hablo? No, no lo haré. ¿Sería posible que te callaras por un minuto? Voy a llamar a mi abogado. ¿Podrías callarte? No, no, no. ¡Cállate! Ay, ¿qué sucede? Ven acá. Ven acá. Ven. No me interesa si te quedas con Rico. No. Sí me importa. Aléjate de él. Es todo lo que te puedo decir. Es un mal tipo. ¿Lo crees? Escucha. Te conozco hace 3 años. Y sí. Rompí promesas y te engañé. Pero créeme esta vez. Si te quedas, va a lastimarte. No es lo que esperaba oír. ¿De qué estás hablando? Sabes exactamente de lo que estoy hablando. Una semana. Una semana y abandonaré este lugar para siempre. Ajá. Si tuviera un dólar por cada vez que dije que abandonaría este lugar, serías millonaria. Y te lo digo ahora. Compraré un auto y conduciré a donde quieras. Seattle, San Francisco, Colorado. Tú dime, iremos a donde quieras. Desearía creerte. Esta vez es cierto. Olvídalo. No pasará mucho sin que juegues. Me gusta Rico. Es bueno conmigo. Así que déjame tranquila. Será lo que quieras. ¿Tienes problemas con esa mujer? No, está bien. ¿A dónde iremos? Al norte. ¿Al norte? ¿Podría ser más específico? ¿Tú también eres muy jugador? Sí, algo así. ¿También tú? ¿Te divierte? No. ¿No juegas? No. ¿Qué haces para divertirte? ¿Estás escribiendo un libro? Entra al auto y te enseñaré lo que hago para divertirme. ¡Wow! ¡Qué linda estás! Gracias. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué es? Si te lo digo, no será sorpresa. ¿Te gustan las sorpresas o no? ¿Qué es? Ábrelo. Por Dios. Es bellísimo. Déjame ponértelo.
Tú ve por atrás. Dame unos 30 segundos y lo atraparé. Gracias por ayudarme. ¿Qué diablos te detuvo tanto? Toma el auto y vámonos de aquí. Esa cosa está viva. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Tienes esposa o niños? No pareces el tipo que va a la iglesia los domingos. ¿Qué haces para divertirte? Me divierto hiriendo personas. Disfruto haciéndolas sufrir. Quiero dedicarte esta pelea, Isabela.
¡Johnny! ¡Otra cerveza! ¿Ya tienes mi dinero, asno? ¿Quieres recuperar tu dinero? Veamos lo que puedes hacer. ¿Quieres tu maldito dinero? Gracias por ayudarme. Será mejor que vayas a lavarte antes de que me avergüences. Oye, sé que no me amas ahora, pero con el tiempo lo harás. Necesito pasar por mis cosas. Dame la lista. Nick traerá lo que necesites. Me gustaría ir y traer mis cosas. Conducir un auto, o ir de compras, salir a un restaurante, yo sola. De acuerdo. Ve. ¿Me dejas ir? Sí, toma mi auto. ¿Sola, sin gorilas? Sola. Adiós. ¿A dónde vas? A tomar una ducha. ¿Y qué, no saldrás? No por ahora. Solo quería saber si podía. Es todo. Oye, ¿sabes algo de ella? No. No te preocupes, trata de darte celos. Te hablará pronto. Pues sí, que se está esforzando. Oye, ¿te sientes bien? No, no lo estoy. Te debo a ti. Le debo al griego. Le debo a la casera. Le debo a todo el mundo. No te preocupes por mí. Te dije que te olvidaras de eso. Por lo que a mí concierne, es asunto cerrado. Siempre te has portado bien. ¿Es una inversión? ¿Inversión? Uno de estos días darás el gran golpe. ¿Sabes por qué? Porque piensas en grande. Como cuando venimos aquí la primera vez. Entramos en estos casinos. Tú tenías $100 y yo también. Al final de la noche tú tenías 13,000 y yo tenía 120 menos. Sí. Y 3 años después, fracaso. ¿Qué te dice eso? 15 años después yo estaré cantando en este lugar. Oye, te he visto ganar $130,000 en una noche. Eso es más dinero que cualquiera de lo que estos tipos jamás verán en toda su vida. ¿Qué pides entonces, Angie? $1,000,000. ¿$1,000,000? Sí. Era lo que quería cuando llegué con Isabela y juré que no me iría hasta que no fuera millonario. ¿Sabes qué? Jamás te irás de aquí. No te irías ni con 1,000,000, 2,000,000 o 10,000,000. ¿Sabes por qué? Te fascina la acción. Sí, mire. Tan pronto como... ¿Tan pronto como qué? Déjame decirte algo. Si no estás listo, perderás también a Isabela. Hace un minuto estabas de mi lado. Estoy de tu lado. Pero ella te ama. No arruines eso. ¿De qué estás hablando? Ella me dejó. Entonces ve tras ella. Sácala de este asqueroso lugar.
Construye una casa de ensueño. Dale un par de niños. Haz algo. Ella cree que soy un degenerado. Tal vez lo eres. ¿Qué quieres, Angelo? Lo siento. Quiero hablar con Isabela. No está aquí. Pasa. ¿Quieres un café? ¿Has sabido de ella? Sí. ¿Aún está con Rico? Sí. Si te llama, le dirás que necesito hablarle. Claro. Oye, gracias por todo. Eres una amiga. Yo lo siento. Tú sabes, yo la quiero. ¿La quieres? La amo. No es suficiente. No quería herirla. La quiero conmigo. Angelo, ¿por qué volvería ella contigo? Solo mírate. Estás peor de lo que jamás estuviste. Eres un ebrio y un degenerado. Springtime sunrise in a warm desert morning. I'll be your honey, you can be my hero. It's been a while since the card smiled, now one fine day I'll be heading down the road on the right side of zero. Oh, there's a don't know where halfway is. Well, how can you know?
sunrise in a warm desert morning. I'll be your honey, you can be my hero. It's been a while since the card smiled, now on fine day. I'm heading down the road on the right side of zero. Well, there's a break-even point, I know just where it is, so hard to tell. But if you don't know where even is, well, how can you know if you're doing well? Before you disappear when I count to ten, I'll be your honey, you can be my hero. Till then I'll be counting on you to tell me when I'm heading down the road on the right side of zero. Well, there's a break-even point, I just where it is so hard to tell. But if you don't know where even is, well, how can you know if you're doing well? ¿Dónde está la ketchup? ¿Cómo entraron? Toqué la puerta. Nadie contestó. Así que la forcé. Son unos cerdos. Oye, más vale que te calmes ahora. Hasta que me pagues el dinero que me debes, tú eres mío. Es mía tu libertad, tu privacidad. Tal vez hasta todo mi celas y rico no lo hubiera hecho ya. Eres un... Vamos. Enséñame lo bravo que eres. Puedes hacerlo, chico. Sí, claro. Eso creí. Eres un fortachón bueno para nada. Solo te encanta subir al ring y pelear. Te crees muy rudo. Pues no eres nada para mí. ¡Oye, Lefty! ¡Ve tras él! Dinero, Johnny. Solo quería verte correr. Gracioso, ¿eh? Adelante, dispara.
Hola, Frank. ¿Cómo estás? Hey. Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. ¿Le darás este sobre a Isabela por mí? ¿La dejarás? Sí. ¿A dónde vas? Atlantic City. Vamos, te invito un trago. No. ¿Ah? No, tengo que irme. Oh, Dios. En serio, ¿a dónde irás? Iré a esa cabaña en Colorado. ¿Le dirás que la espero? De acuerdo. Está bien. Cuídate. Claro, tú también. Ahorraste un viaje. Pensaba ir a visitarte. No tendrás que ir a buscarme. Aquí estoy. Te debo 5,000. Luego los tendrás. Angie, siempre me simpatizaste. Tienes valor. Admiro eso. Siéntate. No puedo. ¿Cuál es la prisa? ¿Dónde vas? Fuera de aquí. Ahora. No hasta que me pagues mi dinero. Te lo dije. Lo tendrás. Hey, supongo que tengo el medio para que me pagues lo que me debes. Y que ganes 100,000 o más. ¿Cuál es la idea? Rico tendrá un torneo en su local. Sí, te oigo. 50 luchadores. 10,000 de inscripción. El ganador tendrá 500,000. Yo te prestaré lo de tu inscripción. Si ganas, tendrás 100,000. Es fácil. ¿Con qué condición? La condición es que debes ganar. Cristina, dame un café. Rico cree que ganará. Si lo hace, tendrá el dinero. ¿Y si pierde? Planea enviar a 3 de sus gorilas con escopetas y robarlo todo. Si te haces cargo de Rico, yo me haré cargo de los 3 gorilas. Suena bien. ¿Podrás vencerlo? Sí, puede ser. No, chico. Tendrás que hacerlo mejor que eso. Déjame decirte algo. Si yo fuera tú y alguien me hubiera robado a mi chica, le sacaría el corazón. Mitad y mitad. ¿Mitad y mitad? Si venzo a Rico, quiero 250. Absolutamente no. Chao. Angelo. No importa, Isabela. Quiero 250. Y le arrancaré el corazón a ese maldito. Eso es. Adiós. Bienvenidos, damas y caballeros. Soy Michael Horn, en vivo en Deportes en Radio KXM, para presentarles un evento muy especial. Esta noche el gran premio en total es de $500,000. Fuerza, resistencia, velocidad y habilidades decidirán esta noche la victoria.
de una increíble extravagancia este deporte. En combate de eliminación directa de peleadores. Son 50 luchadores que estarán buscando sangre esta noche, esperando cada uno de ellos ganar esta competencia y además sin cometer un solo error. Todos estos luchadores quieren ganar a como dé lugar, ya que cada uno de ellos tuvo que pagar $10,000 solamente por su inscripción en este torneo. Esto fue absolutamente impresionante. Damas y caballeros, el asesino Conroy está entrando a la arena ahora. Un nombre muy apropiado para este luchador tan particular, ya que usualmente demuele a sus oponentes en lugar de golpearlos simplemente. Durante la competencia del año pasado, vi cómo Conroy aplastó la rodilla de uno de sus oponentes. No es necesario decir que ese hombre ya no volverá a pelear. ¡Ya lo tienes, hombre! Y por supuesto, Rico, nuestro anfitrión, es un luchador que en realidad disfruta el combate. Angelo contra Hayes. Angelo sigue limpiando su camino hacia el final. Veamos si puede sostener esta extraordinaria ejecución. ¿Cómo te sientes? Para ganar la lucha, tengo que vencer a eso. Suerte. Otro triunfo para Conroy. Este nativo del infierno angelino es una fuerza que no debe ignorarse. Ya que Angelo y Conroy están en las semifinales. El ganador de esa pelea lo hará con Rico y el que gane esa pelea. ¡Acábalo, Angelo! ¡Sí! ¡Ya adivinaron! ¡Se lleva medio millón de dólares! ¡Tú quieres hacerlo, Angelo! ¡Serás el campeón! ¡Oh, cielos! Muy bien, muy bien.
trampa. Ahora, chico, me haré cargo de los hombres de Rico. Y tú lo harás con Rico. Come on.
¡Joyas! ¡Dense prisa! ¡Deprisa! ¡Ey! Ni siquiera te atrevas. Apuesto 20 más. Va mi resto. ¿Qué? Bueno, apuesto otros 5. ¡Fuera! ¡Lárguense! ¿Qué pasa? ¡Vámonos de aquí! Era solo un juego amistoso. ¿Sí? Sí, jugábamos con fósforos. Solo apostábamos fósforos. ¿Seguro? Pudiste esperar.